Sánchez nos hace una nueva recomendación de lectura para enriquecer nuestra cultura. ¿Nos acompañan? Yo conocí a Punxsila porque un amigo me recomendó leer esta novela de Adam Rapp. Esta novela es una historia de iniciación. Para los que no lo saben, una novela de iniciación es aquella en la que los personajes o el personaje central está en la adolescencia y en algún momento hace un viaje, un trayecto en el que se descubre a sí mismo, y eso da pie o pauta a que el personaje madure o pase pues a otra etapa un poco más profunda de su proceso de juventud, ¿no? En el caso de Punxsila, en esta novela que lleva este nombre, pues el protagonista es Jamie, un chico al cual conocemos por medio de las cartas que le manda a su hermano, un hermano que está muy grave de cáncer y que le pide que lo vaya a visitar. Para esto, Punxsila toma un camión y a la vez pues se ve inmerso en una serie de circunstancias o de situaciones pues un poco trágicas a veces, otras pues más amables, pero en general pues es una novela en la que conocemos una parte pues oscura del personaje, pero también de nosotros mismos, ¿no? Porque todos hemos pasado por la adolescencia o estamos pasando por la adolescencia, y de alguna manera logramos empatizar con este personaje, al cual pues llaman Punxsila porque es un gran fan de la música punk, particularmente de The Clash o de los Dead Kennedys. Él ya no vive con sus padres por algunas situaciones que tienen que conocer pues ya en la lectura, y pues se escapa de su casa y ahora está tratando de reunirse con su hermano. Durante este trayecto, como ya lo comentaba, pues Punxsila empieza pues a madurar por una serie de circunstancias que le ocurren, y que en lo particular a mí al menos en más de una ocasión me dejó con el corazón un poco apachurrado, ¿no? Porque son situaciones que, si bien a mí no me ocurrieron como tal en mi vida, pues al momento de estar leyendo este libro, pues es imposible no sentir empatía o no sentir que estamos allí acompañando en su trayecto a Punxsila. Y claro, lo mismo que sucede cuando leemos otras novelas de iniciación como El guardián entre el centeno o Tokyo Blues, pues sentimos cierta afinidad con los personajes, ¿no? En lo particular, Holden Caulfield, que es el protagonista del guardián entre el centeno, es uno de mis mejores amigos, ¿no? ¿Por qué? Porque por medio de él puedo aprender cosas de mí, pero también creo que Holden sería una de las personas en las que yo más confiaría, o con quien yo podría tener unas charlas muy amenas, ¿no? Sobre diversos temas de la vida. Pero lo mismo sucede con Punxsila, ¿no? Creo que él es un joven con el que podemos sentir mucha afinidad, ¿no? Por muchas situaciones, no solamente por la música, sino también por la vida misma, ¿no? Por las tragedias humanas, ¿no? Entonces, pues creo que esta es una gran recomendación. Es un libro que en lo particular me hizo leerlo en menos de 3 días, porque es muy fácil de leer, es muy ágil, el personaje es entrañable. Y pues bueno, espero que les guste. Yo soy Citlaly Aguilar Sánchez y esta fue la recomendación de esta ocasión.